Walter Martos como sucesor de Pedro Cateriano al frente de la presidencia del Consejo de Ministros ha causado extrañeza a algunos, considerando la poca trayectoria de Martos en política y el hecho de ser un militar en retiro, apenas el segundo que ocupa el premierato en los últimos 40 años. Martos ganó protagonismo y la consideración del presidente con su desempeño como vocero del gobierno en asuntos de seguridad y organización durante esta pandemia, dedicándose a explicar el trabajo de las Fuerzas Armadas y los alcances del confinamiento durante esta emergencia sanitaria. Se ha mostrado, es sabido, como un gran entusiasta del confinamiento y del toque de queda, aunque estas posturas han sido matizadas recientemente, diciendo que las condiciones, por ejemplo, no están dadas para que Lima vuelva a una cuarentena. Lo más probable es que en su elección también tuviera que ver su currículum, que incluye un magíster en planeamiento estratégico y toma de decisiones en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, una especialización que, al menos de nombre, parecería muy adecuada para ejercer el liderazgo en los tiempos que corren. Martos es la carta que Vizcarra ha escogido para alcanzar algún nivel de entendimiento mínimo o de convivencia con el Congreso que rehusó la investidura a Cateriano y que es más que evidente, ahora que no corre el riesgo de ser disuelto, ha entrado en una espiral de confrontación, obstruccionismo y chantaje al Ejecutivo. Es una carta complicada de jugar porque la otra parte de la respuesta de Vizcarra ha sido mantener un gabinete prácticamente idéntico al que se presentó a la fallida investidura, con cambios contados como los ministros de Trabajo y Energía y Minas, cuestionados nombramientos de Pedro Cateriano. La pregunta es qué actitud tomará este Congreso irresponsable y carcomido por intereses mafiosos, que antepuso agendas particulares y mercantiles a la urgencia que viven todos los peruanos, necesitados de un Ejecutivo que destine todos sus recursos a la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos, y que todo indica no descarta la vacancia presidencial como mecanismo de presión. Una primera respuesta podría ser el violento tuit publicado por Víctor Andrés García Belaúnde, connotado líder de Acción Popular, en donde acusa equivocadamente a Martos de ser un ladrón de gasolina y también de ser responsable de querer encuartelar al país con los confinamientos. El gabinete se presentará a pedir el voto de confianza este martes 11 y cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias.